Lehenengo eta behin, Euskal Gizarte oso ni nire zorionik beroena eman nahi diot. Azkatasun osoz, Euskadi nospatzen ditugun lehen hautezkundeak dira hauek. Euskal Iditarrak libre eta demokratikoki hitz egin dute. Eta argi dago ez direla hauek guk espero genituen emaitzak. Lasaitasunez aztertu behar ditugu datuak eta aurrengo egunetan lan horrie ekinko diogu. Baina gaur, nire den agerraldi honetan alderdi sozialistari botoa eman dioten guztiei nire eskerrak eman nahi dizkiet. Eskerrak eman eta beraiekin eta euskal gizarte osoarekin konpromesu bat hartu azken urteetan gobernuan izan dugun ...Eran Chukisun Verdiña, Mantenduko Duguetorquisuna Nena Ere. Bueno, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a la ciudadanía vasca por el ejercicio de democracia y de responsabilidad que ha demostrado en el día de hoy. Estas son las primeras elecciones que celebramos sin la amenaza de ETA. Y salvo algunos incidentes puntuales como los ocurridos en mi propio colegio electoral esta mañana, Quero destacar la absoluta normalidad con la que se ha desarrollado esta jornada. La participación no ha sido muy alta, ha sido más bien baja, porcentajes del 60, 65% y es algo que nos debiera de preocupar a todos, desde luego a los socialistas y a mí Personalmente nos preocupa, nos preocupa porque la política sigue siendo el único medio para expresar la voluntad ciudadana. Las instituciones democráticas son las únicas que permiten canalizar las diferentes posiciones sin violencia. Por eso creo necesario reivindicar el valor de la política, de la democracia, de las instituciones y de la participación ciudadana. Seguramente la dureza de la crisis ha hecho mella y ha creado cierto desánimo a la hora de... Participar y, por lo tanto, creo que es tarea de todos trabajar para que la ciudadanía recupere esa confianza perdida en la política y en las instituciones democráticas. En cuanto a los resultados, lo primero que debo decir es que acabo de llamar a Iñigurcuyu para felicitarle por los resultados que ha obtenido, porque ha sido la primera fuerza política de este país en estas elecciones. Lo que es evidente también es que estos no son los resultados que esperábamos los socialistas vascos, pero la ciudadanía ha hablado y nosotros lo respetamos. Es la ciudadanía la que ha producido esta fuerte recomposición del mapa político vasco, dejándolo prácticamente con cuatro fuerzas. En los últimos tiempos se ha dado una fuerte confrontación entre los dos movimientos nacionalistas para lograr la hegemonía y esto ha provocado una movilización importante de sus bases. Y sin embargo, el Partido Socialista... No ha logrado movilizar en la misma medida sus bases electorales y ello explica en cierto modo estos resultados. Y ahora nos toca analizar los números en profundidad y ver los motivos de lo que ha sucedido hoy. Y mientras hacemos esta necesaria reflexión, lo que quiero es agradecer a todas las personas que han votado al Partido Socialista. Quiero decirles que su esfuerzo ha merecido la pena y que durante los siguientes cuatro años seremos responsables y no vamos de ninguna manera a traicionar la confianza que han depositado en nosotros. El Partido Socialista de Euskadi será la voz que siga representando su voluntad, la voz que no renuncia a las razones y a los valores de las personas que nos han votado. Y no vamos a defraudar tampoco a las personas que no nos han votado, pero que esperan de nosotros que sigamos defendiendo los valores del socialismo y del progresismo en Euskadi. Y quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras del partido su trabajo, a todos los miembros del comité electoral, a todos los responsables y a todos los militantes que han trabajado en esta campaña porque hemos hecho una magnífica campaña. Y quiero decirles, quiero decirles, quiero deciros, a todos y a todas, que en estas elecciones no termina ni mucho menos la aventura socialista en Euskadi. Que estoy muy orgulloso de haber sido el lendakari del primer gobierno socialista de este país. Que ha sido. Que ha sido. Que ha sido un gran honor. El haber podido cumplir el sueño de generaciones enteras de socialistas. Y vosotros y vosotras tenéis que estar orgullosos también. El futuro mirará nuestro trabajo y dirá: esos fueron los socialistas. Esto lo hicieron los socialistas. Porque nosotros somos los que hemos puesto en Euskadi los pilares del nuevo tiempo. Somos nosotros los que hemos luchado por la libertad y la paz y la hemos conseguido. Somos. Somos los que hemos defendido la pluralidad y la diversidad de este país y las hemos sumado para hacer un país unido. Somos nosotros los que hemos luchado por ayudar a las personas y a la economía de este país en medio de la peor situación de crisis que hemos conocido en mucho tiempo. Somos nosotros los que hemos sostenido el estado del bienestar ante la mayor ofensiva del neoliberalismo de toda la historia. Somos nosotros los que hemos luchado y hemos conseguido que nadie se quedara abandonado a su suerte en este país y os aseguro que no nos vamos a resignar ante las dificultades que seguimos teniendo razones y motivos para seguir apoyando a la gente que seguimos teniendo razones y motivos para seguir defendiendo los servicios públicos universales que seguimos teniendo razones y motivos para seguir defendiendo el autogobierno y creo que podemos llevar la cabeza bien alta por lo que hemos conseguido en este país. Tenemos motivos de sobra para estar orgullosos. Hemos sido el primer gobierno socialista de Euskadi y eso es algo que nadie nos podrá arrebatar nunca. Hemos sido el primer gobierno socialista de Euskadi y os prometo que en el futuro habrá más gobiernos socialistas en este país.